Vale, Agustín, estem aquí a Vilafranca del Penedès, davant de la Caixa del Penedès, fent una acció. En aquest cas, aquesta acció no és una acció per una persona en particular, sinó que és una acció que representa a moltes persones que estan afectades per aquest banc. Sí. Em podries explicar una mica més com està el tema, com és el tema? Bueno, la idea és que s'ha ido personalment a cada sucursal de la Caixa Penedès, cada afectado, a veces solo, a veces acompañado por la plataforma, y no han tenido respuesta. Dicen que los directores de las sucursales dicen que ellos no tienen poder para poder hacer la dación en pago y siempre nos remiten a la central. Entonces lo que hemos hecho es unirnos todos los que han podido venir, todos los que están afectados por la Caixa Penedès. Hoy hemos conseguido unir a más de 10 personas, tenemos la documentación, tenemos una copia para la solicitud de la dación, tenemos una copia para el banco y una copia para cada afectado que estamos tramitando ahora que se selle. Ha costado mucho entrar directamente solamente al edificio, ha costado mucho pasar de las puertas de entrada, del hall, y finalmente se ha podido introducir la documentación y estamos a la espera de que la sellen. Pero es la acción, la única que hemos encontrado de momento para que nos hagan caso, nos remiten a la central, vamos a la central. Vale, porque habitualmente la excusa que ponen cuando van a una sucursal es: nosotros no tenemos poder, nosotros no tenemos la posibilidad de viabilizar esta acción. Sí. Entonces, por eso se ha venido hoy a la central de la Caixa Penedès, aquí en Vilafranca del Penedès, ¿es correcto? Correctísimo, es de una forma pacífica y ellos nos dicen y nos repiten constantemente que no tienen autoridad para hacer la gestión de la acción. Por tanto, nos hemos unido, los afectados y un grupo de acompañamiento, para de forma pacífica y festiva solicitar la acción, simplemente solicitar un derecho que tenemos. Habitualmente estas acciones generalmente terminan en buen puerto, o por el contrario, estos esfuerzos populares no llegan a buen puerto. De momento es muy lento, son muy pocos los casos realmente que se llevan a trámite. Sí, lo que hacen es sellar, ¿vale? La gestión está, el primer paso está, se le entrega la documentación y la solicitud, pero otra cosa es que realmente se estudien caso por caso y las necesidades de cada persona y la situación social que tiene cada persona o cada familia, y son muy pocas realmente las que se están llevando realmente a término de conseguir la dación en pago y el alquiler social. Esta semana hemos sabido que el ministro de Guindos ha hecho una apuesta de cara a la buena voluntad de los bancos para que los bancos que den la dación en pago tengan beneficios fiscales. ¿Tú crees que esto llegará? ¿Tú crees que esto es una medida de cara a la galería o es una medida que puede tener algo de compromiso de parte de este gobierno? Yo lo que creo personalmente es que es una vergüenza. Directamente el que se le agradezca con beneficios fiscales a los bancos. Están recibiendo ayuda. Claro, que están hacer esto, ¿no? O sea, no dar la dación, y si dan la dación es porque nos hacen un favor. Es inmoral, directamente, para mí. Y bueno, no sé si hoy o ayer ya se hizo, en el Parlamento se votaba que se haga la ley de dación en pago, que se puede hacer por ley, lo que llevamos mucho tiempo intentando realizar por la ILP. Y por lo que he oído, yo pensaba que era hoy, se hizo ayer, la votación fue a la contra, no va a entrar por ley, por tanto seguiremos con la ILP, con la movilización social y a conseguir las firmas. Necesitamos 500.000 de firmas, vamos a conseguir muchas más. Quisiera que me hables un poquito, me hagas una pequeña referencia acerca de la plataforma de ayuda a la gente desahuciada por la hipoteca. Quisiera que me expliques un poquito cómo funciona. ¿Cómo llega la gente llega a una situación, tengo entendido, muy desesperada, muy angustiada? Sí. Incluso se han dado casos de gente que ha tenido problemas de salud mental y tal, por el grado de estrés al cual someten a las personas estas entidades financieras. Sí. Realmente yo llevo muy poco en la plataforma, colaborando con la plataforma. Llevan 3 años largos, muy largos, no en tiempo, sino en sacrificio, en perder el sueño, en perder tiempo para su familia, para colaborar y apoyar a estas personas que realmente vienen desesperadas, vienen muy nerviosas. Hay muchas personas que están en tratamiento psicológico y no pueden trabajar. Las pocas personas que están afectadas, porque la gran mayoría son personas que están percibiendo un subsidio social o ni siquiera eso,
pierden el trabajo, porque no lo pueden mantener, porque no están en eso, están en darle comer a sus hijos, están en cumplir con su palabra y con su responsabilidad. La gente tiene responsabilidad de sus hechos. Yo me encontré a una directora de un banco que me dijo que es que si se diera la acción en pago y retroactiva, sería jauja. O sea, que nadie querría pagar el alquiler y que todos seríamos un ocupa. Eso es falso. La gente tiene moral y tiene conciencia de lo que no tienen los bancos. Se miran al espejo, ¿no?, cuando dicen eso. Yo no voy a entrar en la opinión de otra persona, pero me parece vergonzoso que otra persona, otro ser humano, pueda concebir que otra persona sí. Es como decir, el ladrón piensa que todos son de su condición. Vale, de todas maneras, una reflexión acerca de esto que está pasando. Los bancos deberían ser entidades que están articuladas dentro del sistema productivo, y en este caso, y con esta política que se está implementando, por el contrario, están más de cara al casino financiero que a poder reactivar la industria o el comercio. Sí, yo creo que los bancos y las cajas, que era algo... en principio los bancos y las cajas eran entidades totalmente diferentes, ¿no? Las cajas eran para hacer un ahorro, para que esa persona tuviera un futuro y bueno, una recolecta para cuando fuesen mayores y no tuvieran que trabajar y ya no pudieran trabajar, ¿no?, por edad, por salud, por lo que fuera. Y los bancos tenían otra política, era recoger dinero de personas que tienen un dinero que quieren invertir en empresas, y hacían de puente, ¿vale?, hacia otras empresas o otras personas que querían formar una empresa y necesitaban un ingreso fuerte, para un capital, para poder empezar un negocio, una idea, un proyecto. De ser meros intermediarios, han pasado a ser una propia empresa que lo único que necesita es más y más y más, y cuando pierden un poquito, no alcanzan los beneficios que tenían en cuenta, están teniendo pérdidas. Y cuando están diciendo esto, están que se habían puesto una meta de al año siguiente conseguir un 2%, y a lo mejor han conseguido, no lo sé, me lo invento, un 1,5, y ya eso consideran pérdidas, cuando esos beneficios, ese 1% o 1,5%, está siendo millonario. Yo también quisiera que me des acerca del rol del lobby político en España al referente de este problema, acerca de este problema. ¿Tú qué crees? ¿Qué participación tienen? ¿Cuál es su actitud delante de esta situación, este problema? No tengo mucho conocimiento sobre realmente cuál es el papel de esta figura, pero yo creo que lo que están haciendo son comerciales. Son comerciales de una empresa privada, que es el mercado, ¿no?, como le gusta llamar a los políticos, y a las grandes empresas, llámese banca. ¿Y tu opinión acerca del futuro? ¿Eres optimista? ¿Crees que esto, bueno, que va a ir a mejor, que esto se podrá detener, se podrá parar? Yo de por sí soy una persona optimista, pero visto esto, estoy viendo que hay que ser optimista de mena, o sea, a más no poder, porque si solamente eres optimista, con realmente la situación que hay, te arrastran. La gente está muy desesperada y es muy pesimista porque lo está viviendo en sus carnes. Yo no tengo una hipoteca, yo vivo de alquiler, yo colaboro todo lo que puedo y es muy difícil. Tiene que ser un optimismo con compromiso, ¿no? Sí, un optimismo con compromiso y realmente convencido de que se va a conseguir, de que la ILP se va a conseguir, de que el pueblo realmente ha conseguido movilizar y destruir grandes imperios, y este es otro más. Antes era el imperio romano, el griego, el que quieras, y esto que es la banca. Que es la banca, es otro gran imperio. Y el pueblo, como referencia a la Revolución Francesa, se puede conseguir. La paz no es violenta, es totalmente pacífica. No cortará cabezas si no es necesario. Vale, pues muchas gracias, A ti. Dinero por aquí, dinero por allá, dinero para adelante, dinero para atrás. Todas las personas tienen un deseo, que nuestros derechos no valgan dinero. Dinero por aquí, dinero por allá, dinero para
dinero.